Aquí a la zona del Capitolio de Estados Unidos, donde menos de hora y media jurará como presidente de Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos. Nos acompaña en este momento el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, además del gobernador y la comisionada residente, que obviamente es parte del Congreso de Estados Unidos, el otro político puertorriqueño, funcionario electo que está presente aquí. Bienvenido, señor presidente. Gracias, Edgardo, y siempre es un privilegio compartir con usted aquí en la ciudad capital. Oiga, ¿qué esperanzas tiene con la presidencia de Joe Biden? Pues muchas. La realidad es que después de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, ¿verdad? El desfase que se ha dado entre los gobiernos locales y los gobiernos que están a nivel federal, pues el tener alineado al gobernador de Puerto Rico, a la Cámara y al Senado, con funcionarios electos, obviamente, que tienen una visión del Partido Demócrata, excepto obviamente esta comisionada residente, pero está en minoría, así que ella no es la controversia. Estamos obviamente en gobierno, estamos en mayoría, somos todos demócratas y eso pues nos permite tener más acceso, ser escuchados. Y hay unos compromisos genuinos por parte de la campaña de Biden con el pueblo puertorriqueño para buscar obviamente los votos de los latinos en el este de los Estados Unidos, que nos da ventajas. Si sencillamente nosotros podemos alcanzar el 50% de las promesas que se comprometió Joe Biden, entonces estamos hablando de cambios radicales, ¿verdad? Desde el punto de vista fiscal, pero también desde el punto de vista de justicia social. Y no nos podemos olvidar el hecho de que podamos atender un Congreso y un Senado que pueda atender las enmiendas que nosotros esperamos que se den a promesa en cuanto a lo que tiene que ver con la Junta y lo injusto que ha sido este ente para el pueblo puertorriqueño. ¿Qué es lo primero que usted quiere que el presidente Biden haga como presidente sobre Puerto Rico? Que le dé una orden directa al secretario de Justicia para retirar, que el gobierno federal se retire de la controversia que hay en el caso Baello Madera, para obviamente garantizar que la decisión de Boston, que le da el beneficio a sobre 300.000 puertorriqueños que son discapacitados, que son jóvenes y adultos, personas que no han pagado el seguro social y que no tienen los recursos para poder sustentarse, poder tener el beneficio. Eso es un impacto obviamente directo, que ningún funcionario de gobierno tiene acceso a ese dinero, le llega a los ciudadanos. Para mí, eso sería un mensaje contundente de contraste de lo radical que fue la administración Trump, con unos alegatos discriminatorios, con un mensaje racista en esos documentos que verdaderamente nos regresan a la época de finales de los 1800 y que pueda demostrar que esta administración es completamente diferente desde el punto de vista social de la administración de Trump. Obviamente ha habido ¿verdad? Un énfasis en la agenda referente a programas federales de parte del presidente electo Biden, pero también ahora con el plan que él ha presentado para estimular la economía y atender la emergencia de salud que causa el coronavirus. Hay otras propuestas de las que no se ha hablado mucho. Hay una propuesta para aumentar a $15 el salario mínimo federal. ¿Cuál es la posición del presidente de la Cámara de Representantes sobre ese asunto? Nosotros estamos totalmente a favor. Yo espero que eso venga, obviamente, con una política pública estatal, ¿verdad? Que pueda atemperar y darle la flexibilidad al mercado puertorriqueño, al empresarismo, para poder aguantar ese cambio, obviamente, de los ¿Qué costos. Es flexibilidad para usted? Permisos, acceso a financiamiento, acceso a ¿Creo que se implante por etapa el salario mínimo? No, yo creo que yo soy demócrata, así que la visión es que el dinero esté en las manos de la gente, no del gobierno. Así que filosóficamente es una cosa. Implantarlo hay que requiere de acciones legislativas, no solamente aquí, sino que en Puerto Rico. Y la realidad es que muchos de los estados ya tienen un mínimo que está por encima en la práctica, por encima de los $15, pero no en Puerto Rico. Puerto Rico, el sector agrícola está en algunos sectores por debajo del mínimo. Así que hay que ajustar, tú tienes que ir de la mano con unos incentivos en el tema agrícola para tocarlo solamente. Toda la montaña está pidiendo ahora mismo que le den los incentivos a ellos para poder asumir el riesgo, porque producir y productos en la montaña es más oneroso que en el llano. Y ellos hay que buscar la manera, con el costo como está, a 7.25. Así que hay que buscar la manera de poder mitigar el impacto, que será duplicar ese costo. Así que estoy a favor, pero requiere
de atenderlo desde un punto de vista legislativo y darle la competitividad al sector privado para poder asumir ese costo. El presidente electo Biden también ha propuesto un mecanismo, ha dicho que va a impulsar un proceso de estatus que sea vinculante, pero que a la misma vez todas las partes estén representadas, todos los que proponen diferentes alternativas de estatus. El gobierno de Puerto Rico va a venir aquí con un proyecto para que se le ofrezca la estadidad a Puerto Rico. La congresista Velázquez y la congresista Ocasio-Cortez probablemente presentarán el proyecto que sigue, ¿verdad?, vincular al Congreso con una convención de estatus en Puerto Rico. ¿Qué usted quiere que haga el presidente Biden? Un proceso que tenga credibilidad, que no le permita a ningún sector en Puerto Rico venir aquí y sencillamente hacer un planteamiento de que aquí no está representado el pueblo puertorriqueño y que no se nos dio participación. Porque es lo que ha hecho el Partido Popular en las últimas dos décadas, sencillamente venir a sabotear los procesos, porque el PNP lo que hace es que nos excluye. Lo más importante es que sea vinculante, pero que nos dé participación. Estemos a favor o no estemos a favor. O sea, yo pasé esa etapa hace rato. Yo no aspiro a que el Partido Popular venga con una misma propuesta. Es que sea vinculante y que nos atienda. Y si nada avanza, como ha sido la historia de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y el Congreso o el presidente de Estados Unidos le dice, miren, de todos modos, ustedes tienen ahí un lenguaje de 2014, que el gobierno de Puerto Rico nunca esperó por los resultados finales de la conversación con el Departamento de Justicia, en el que el Departamento de Justicia por lo menos puede definir las alternativas de estatus, validar la consulta y asistir con 2.5 millones al costo de esa consulta. ¿Sería esa una segunda alternativa para ustedes? Sería la segunda alternativa. Yo prefiero primero el proceso, obviamente, que le dé participación a todo el mundo. Esa tendría que venir con un compromiso político, de sentar obviamente los líderes en los cuerpos, tanto en el Senado como en la Cámara, para que el producto final de esto por lo menos sea atendido. Por lo menos lo atendamos, ¿verdad? Y no perderle esta ventana de por lo menos tener un Senado demócrata que nos permitiría que lo que se apruebe en Cámara tener obviamente resultados positivos en el Senado, que ha sido siempre el obstáculo a todas las iniciativas a largo plazo en el tema del estatus. Así que yo me movería. O sea, yo por lo menos estoy aquí. Mañana tengo una reunión con una firma para dialogar sobre el tema. En el caso que esto se mueva, tener alguien que nos apoye. No, las primeras reuniones que he tenido no tienen que ver lo más mínimo con el tema, pero sé que el gobierno tiene muchos millones, muchos recursos, los cuales la Cámara no tiene, ni el Senado de Puerto Rico tampoco, así que tenemos que ser efectivos. El partido puede estar listo para ese debate. Uno pensaría, ¿verdad?, de que se había... Puede haber gente que haya pensado que el debate sobre el ELA colonial había quedado atrás, pero la ex gobernadora Sila Calderón el otro día, en una entrevista que tuve en el podcast con el presidente del Senado, todavía hablan de defender el estatus territorial actual. ¿Está listo el PPD para ese debate? No, mira, yo abrazo la diversidad social y abrazo la diversidad política en el Partido Popular. Me ha funcionado. Sencillamente yo reconocí, hay gente que no tiene la madurez para reconocerlo, pero yo obviamente hace ya bastante tiempo reconocí que hay posiciones irreconciliables en el Partido Popular. Hay estadistas en el Partido Popular, hay independentistas en el Partido Popular, hay gente que cree en la libre asociación y hay gente que cree en el Estado Libre Asociado como está. Y yo no los voy a convencer, yo no voy a perder mi tiempo con eso, por eso yo me enfoco en que se dé un proceso vinculante, que todo el mundo se pueda presentar, aunque el partido se divide en 25 cantos. Y la realidad es que esto tiene que adelantarse, porque el problema es que todo el mundo lo que hace es que viene a sabotear las gestiones del que quiera adelantar la agenda, del que se quiere mover, y yo soy de los que me quiero mover en el tema. Lo quiero atender seriamente y sea de la primera alternativa, que yo creo que es la mejor, es la constituyente, donde todo el mundo puede estar sentado y buscar, obviamente, darle credibilidad al proceso, porque se le da participación, o con la segunda alternativa, que es con la que ya está legislada, con un acuerdo político con el Partido Demócrata a atender el resultado final de ese proceso. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Siga en sintonía con El Nuevo Día para la transmisión de este histórico evento, que es la juramentación un poco más de una hora del Joe Biden como presidente número 46 de Estados Unidos. Gracias por la sintonía.